non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Ante todos que los han engañado en relación a sus acusaciones, además de demostrar a uno de los boss que él era una persona normal que ayuda a los demás sin tener en cuenta la condición o estado. Los boss, que son los que controlan la cárcel, desde ese momento entienden un poco más la situación del preso de la celda número 5. La cárcel psicológica es más dura que la cárcel física. Eugenio puede disponer al menos de papel y bolígrafo para poder escribir. De esta forma comienza a escribir una especie de diario de todo lo que sentía de escribir. Ahora ya conoce quiénes eran los acusadores. El matrimonio Hawker. Soportan la incomprensible crueldad de aquellos que hacen de su injusta estancia en la cárcel un calvario que caminar. Escribe en su celda el 4 de diciembre de 1978. Un puñado de dólares equivalentes a los 30 denarios de un tiempo pasado. La progenie de Judas aún es numerosa, como para poder ser traicionado por quien se hace llamar hermano y en realidad no lo es. Pobre maestro, no había hecho ningún mal y fue calumniado y encarcelado como si fuese un delincuente común y de hecho pasar por verdadero ladrón. El poder y la ignorancia le llevaron a la cruz. La metodología para golpear al justo no ha cambiado, se ha vuelto más útil, está más hábilmente elaborada, mas no es menos despiadada y coercitiva, gracias a los medios, prensa, radio, etc., de los que se sirve y dispone. La ignorancia tiene siempre que triunfar, tiene siempre que ser nutrida, tiene que ser alimentada para impedir que la verdad deshaga los eslabones de la cadena que impiden a los hombres volverse libres, libres de verdad. Aún hay que vivir en la oscuridad de los días y los hombres de buena voluntad tienen que pagar. Esta es la verdad. Cárcel de Catania, celda número 5. Él se quedaba en su celda por seguridad, aislado, además de seguir sin tener referencia de su familia, de sus amigos, del mundo exterior,
hasta que un día, a la hora del paseo, los presos, una vez salieron al patio, la ventana de su celda daba al patio de la prisión, comenzaron a gritarle: Eugenio, esci fuori, animati, esci a stirare le gambe. No, no, non lo voglia. No, un altro giorno. Dai, vieni, fatti una passeggiata con noi. E non ti preoccupare, noi andiamo ad aggiustare i conti a quella puttana che ti ha messo in carcere. Il primo che esce di noi le andrà a dimostrare come si viola e si marchia a una donna. Saprà cosa vuoi dire fottere a una troia, quella americana. Esci fuori. Su salud, en la semana que llevaba en la cárcel, había empeorado visiblemente. Su aspecto físico era realmente lamentable. Al día siguiente, los presos fueron a buscarle a la celda y dio su primer paseo. Hacía frío afuera y por la forma del patio caminaban cogidos del brazo de cuatro en cuatro y dándose la cara. Cuatro hacia adelante y cuatro hacia atrás. Se puso a su lado el boss que había sido curado por Eugenio y los otros siete presos. Le dijeron: Non aver paura di noi, Eugenio. Fumo noi che ti inviamo l'anonimo. Non sapevamo che le cose fossero diversamente. Da ora in poi ci hai alla tua disposizione. Se hai bisogno di qualcosa, devi solo chiedere. Ante su sorpresa y después de unos segundos, dice: Sí, vorrei spedire delle lettere perché arrivino alla mia famiglia e ai miei amici. Tuttavia, non è venuto l'avvocato e non so cosa succede. Tutto questo mi sembra molto strano. Dacci quello che vuoi. Noi lo faremo arrivare alla sua destinazione. Debí solo quedarlo. De este modo, a través de los familiares de otros presos, es enviada la primera carta a quienes formaban parte del centro. Queridos míos, cuánta paciencia es necesaria para poder superar el sufrimiento cruel que te impone la sociedad del siglo XX. El morboso placer de asesinar moralmente a un hombre y exponerlo en la picota sin piedad alguna. El inocente es culpable antes de ser juzgado, tratado como un criminal irrecuperable, como si lo hubiera sido siempre. Es triste, muy triste, aceptar todo esto sin poder rebelarse, gritar ante la violencia física y moral que se ejercita con indiscriminada ferocidad, sin que se conozca la verdad. Despreciados y estacionados como objetos, sorprendidos en la propia dignidad humana, el deseo de no sobrevivir se hace violento. ¿Conviene vivir o morir? Esta es la pregunta que aflora a veces en la mente y me nubla la vista. Deberé vivir, es la respuesta de mi corazón cansado, pero no vencido. Deberé vivir si deseo conocer en qué modo he vivido y qué debo hacer aún para realizarme completamente y sumar así esta experiencia a las otras ya vividas. Dame paciencia, oh Señor, aún paciencia. Vuestro Eugenio. No deja de escribir lo que su interior le dicta. Oye siempre más cosas que se dicen de él, y esto provoca en él reflexiones profundas y muy serias. 5 de diciembre de 1978. Exaltado, mitómano, manías de grandeza.
El genio del bien redime a las almas, al contrario que el genio del mal, que lleva la perdición a las almas benignas. Fue dicho y escrito: el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo podrá dar frutos buenos. Por sus frutos reconoceréis quiénes son. Es verdad que el genio del bien es tentado por el genio del mal. Debe ser así, puesto que el mal no puede tentarse a sí mismo. Un redentor que es repudiado solo porque frecuenta prostitutas, ladrones y endemoniados, hace su bien estando con ellos, hablando con ellos, viviendo con ellos, con el objeto de que pueda convencer a la mujer para que no se prostituya, al ladrón para que no robe y al endemoniado para que se libere de las garras del maligno. Es fácil hablar de mitomanías, de exaltaciones o de delirios de grandeza y mezclar lo sagrado con lo profano. Mi nueva personalidad brotó a los 33 años, no por mi voluntad. Está operando con una sabiduría que no es de este mundo, por lo que la incomprensión y el rechazo son inevitables, aunque si una pequeña minoría escucha y abre su corazón, la gran mayoría pone obstáculos y critica con cínica vivacidad destructiva, odiosa y blasfema. El mal es evidenciable, al igual que es evidenciable el bien. El mal y el bien, por cuanto me es concedido saber, no son dos valores opuestos, sino complementarios. Al exaltado no le falta la sabiduría, sino la cordura. En una sociedad en la que fermenta la exaltación materialista en todos los sentidos, con puntas críticas muy próximas al punto hipercaótico de la locura, la cordura está completamente ausente. Cuando en el escenario de la vida aparece un hombre lleno de amor y de sabiduría, aureolado por la luz de la cordura, inevitablemente deja de ser grato. Y cuando está obligado a llevar un mensaje de justicia, de amor, de paz y de fraternidad en su misma patria, es odiado, perseguido y hasta incluso asesinado. Es una historia que se repite. En una sociedad como la actual, no es difícil repetir el mismo grave error cometido por los hombres de este mundo hace casi 2000 años. El hombre bueno y justo, predicador del bien y del amor, difícilmente sobreviviría ante la violencia del desamor, del odio y de la perversa degeneración. El maestro fue crucificado porque ya existían los presupuestos que ahora existen en este tiempo del siglo XX. ¿De qué tendría yo que maravillarme? Estoy en la cárcel y soy vituperado, escarnecido y tratado como un vulgar malhechor por haber divulgado un mensaje que no es diferente de aquel del maestro de la verdad, al que amo más que a mí mismo. Mensaje que la sociedad, a excepción hecha de aquellos que lo han comprendido y hecho propio, me lo arroja a la cara con cínica violencia, clavándome aguijones dolorosísimos. Mas el amor más grande de todos los amores está destinado a triunfar, y con él la justicia y la paz entre los hombres, en una atmósfera radiante de fraternidad. Antes de que llegue este anhelado y suspirado tiempo que traerá la felicidad prometida a los bienaventurados, habré puesto mi consumada carne a los santos pies de mi Señor, mas no seré privado de contemplar en su verdadera y real luz la instauración del reino prometido en la tierra. Cárcel de Catania, celda número 5.
Este mismo día, Eugenio escribe aún. ¿Renegar de mi verdad? Jamás. Pueden, si lo quieren, quitarme la vida, mas mi verdad sobrevivirá porque está coronada por una luz radiante e inmortal que no pertenece a este mundo. Esta, mi afirmación, no nace de la presunción, sino que es una absoluta e indestructible certidumbre. Las experiencias por mí vividas en 24 años son mías, me pertenecen y permanecerán tejidas en mi espíritu y en el espíritu de aquellos que han entendido el sentido y que han comprendido la magnificencia de estos mensajes que, a través de mí, han sido concedidos a los hombres. No he sido yo quien ha deseado ser mensajero, sino aquel que tiene la autoridad de escoger sin poder ser replicado. Renegar, jamás. La verdad vivirá incluso tras mi muerte. Entonces, los impíos, los perseguidores, los que reniegan y los que atentan, ya no tendrán más reposo. Cárcel de Catania, celda número 5. Mi obra continuará hasta que Dios lo desee. Una verdad puede ser obstaculizada, pero jamás detenida en su proceso de revelación. La fuerza de la ignorancia y de la ortodoxia son vencidas perseverando con valor, abnegación y fe. Los obstáculos a superar son muchos y variados. Siempre ha sido en todos los tiempos y para todas las verdades reveladas por la mente divina a la mente humana. Todos los grandes precursores de la verdad siempre han sido bloqueados violentamente y castigados por la ignorancia. El sendero de la verdad se recorre sin condiciones y sin titubeos. Para quien la posee, es imposible no servirla. A mí me ha sido concedida una verdad para que levitase, para que fermentase en el corazón y en la mente de los hombres de la era atómica. No podía no servirla y no tengo ninguna intención de detenerme o de renegar de ella. Mi obra continuará para servir a la verdad que está dentro de mí, clara y luminosa como el sol del mediodía. Estaré más atento y vigilante y cribaré atenta y escrupulosamente cada situación con el fin de que nadie pueda cubrirse con el velo de malla y golpear como ya ha golpeado. Los fervientes han sido probados y así han permanecido, mientras que los tibios ya han sido vomitados o arrojados de la boca de Dios. Cárcel de Catania, celda número 5. Su tiempo le permite, lamentablemente, tener lapsos para interrogarse profundamente ante la conjura tramada contra él y a todas las mezcolanzas que hacen de él con otros terribles acontecimientos ocurridos en el mundo. Barullos creados con una metodología realmente dantesca, demencialmente maquiavélica, buscando degradar conceptos y atentando contra la limpia dignidad de cualquier persona que se permita de criticar el sistema degenerado establecido o de alentar valores sublimes de fraternidad, comprensión entre los hombres para evitar el mal degenerante que todo impregna con su horrible pestilencia mental. Noticias periodísticas de los modernos escribas y fariseos del siglo XX que ensucian lo limpio para hacer permanecer lo sucio.
Todo es válido para denigrar a la verdad y a cualquiera que sea su servidor. Me pregunto, y os pregunto, ¿quién puede nutrir este sádico, este satánico placer de tramar una conjura tan despiadada y tan desconcertante contra mi persona, contra el Centro Studi Fratellanza Cósmica y sus reales, auténticos y magníficos estudios? ¿Quién está tras este auténtico atentado contra mi vida? ¿Quién, en realidad, dirige las operaciones recurriendo a desvergonzadas mentiras y deformando intencionadamente la verdad? ¿Quiénes son los cómplices voluntarios de todo este mastodóntico y monstruoso montaje? ¿A quién, en concreto, le molesta la divulgación de mis experiencias ufológicas y de todo lo que de ellas he aprendido? Lo intuyo, y también aquellos a los que dirijo tales preguntas tendrían que intuirlo. La conjura de la imposición del silencio existe y es clara y manifiesta, pero ha surgido también una hipertrófica preocupación que plenamente justifico y apruebo tras los acontecimientos de la Guayana y del suicidio en masa de las personas que pertenecían a aquella comunidad americana constituida por americanos con proyectos demenciales. Pero ¿qué relación tienen los estudios ufológicos? ¿Qué tienen que ver aquellos que en virtud de los derechos constitucionales manifiestan su pensamiento sobre un tema que es motivo de estudio y de investigación de millones de personas? Suprimir las sectas de culto satánico o impedir la formación de sectas, de comunidades y asociaciones con características semejantes a la americana de la Guayana es un preciso deber social y humano. Pero hacer de cada hierba un yerbajo sería un grave error. Estoy y me reafirmo en mi postura contraria a las sectas o a las asociaciones en las que proliferan cultos diabólicos. De los opúsculos editados y divulgados por el Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica en 4 idiomas distintos para los estudiosos y simpatizantes en todo el mundo, libres de pedirlos o de rechazarlos si no les resultaran gratos, resulta fácil verificar no sólo el alto contenido espiritual de los argumentos tratados, sino también y sobre todo la sabiduría y la cordura que los temas contienen, estimulando el deseo de ser conscientes, responsablemente buenos y despiertos en el conocimiento de las fuerzas destructivas del mal propagado. La ortodoxia es muy dueña de rechazar tales enseñanzas, mas todo hombre tiene el derecho de hacer su elección en 27 años de duro trabajo y de titánicos sacrificios. Si la desventura que me ha sido procurada ha sido querida para intimidar la formación de sectas o de blasfemas asociaciones deletéreas para el bien social, os habéis equivocado en la elección. El tiempo, que es más galante que los hombres, os dirá, aunque esté vivo o muerto, que mis estudios han sido corroborados y avalados por el amor más grande de todos los amores y por la asistencia de una cordura y de una sabiduría exteriores soberbiamente divinas. No temo las persecuciones, puesto que sé que estoy en lo justo. Yo tengo una fe indestructible en aquellos que me concedieron de servirlos, porque sé que son los ángeles del Señor en ayuda de una humanidad a punto de autodestruirse. Por esta verdad sufro pacientemente la persecución de la ignorancia. Cárcel de Catania, celda número 5.
La realidad es que su vida realmente se halla en peligro. Reflexiona también sobre cómo la sociedad humana está en caída libre en un abismo insondable. Sus fuerzas físicas flaquean, pero su firmeza espiritual y su claridad de mente resisten y se rebelan en su soledad. Jugar con la vida de un hombre es sencillamente monstruoso. Saber que se juega con mi vida. Estamos en el siglo XX y estamos en un círculo vicioso de corruptores, corruptos y corruptibles. Todo está consentido, incluso pisotear y degradar la dignidad humana. Los días que vivo en esta cárcel me han hecho reflexionar seriamente. Me han hecho meditar durante bastante tiempo y deducir cuán miserables y degenerantes se han convertido las prerrogativas que la sociedad de hoy aprecia y ensalza. Es cierto que nos encontramos en la oscuridad de nuestros días, y es asimismo cierto que se ha vuelto difícil poder conservar y cuidar las verdaderas y reales virtudes evangélicas, llenas de piedad, de bondad, de caridad, de perdón y de mutuo fraterno consuelo y comprensión. Hoy, suprimir la vida de un hombre se ha convertido en un placer, en un sádico deleite. Se ve, se siente este morboso orgasmo que recuerda la arena de los gladiadores y el pasto de carne humana viva que se daba a las fieras hambrientas y ávidas de sangre. Es tremendamente difícil sobrevivir, sabiendo que todo esto existe y que lo vives todos los días, todas las horas de tu vida. ¿Dónde? ¿A dónde ir? Si la tiniebla del mal se extiende como un huracán y va contaminando la mente y el corazón de los hombres. Cárcel judicial. Celda número 5. Pero esta conjura conlleva otros aspectos más profundos, completamente integrados en hacer caer ciertos valores de apreciación hacia una realidad que se quiere suprimir. La realidad de la visita de seres fraternos provenientes del interior de nuestro mundo o de fuera de nuestro planeta. Pero su seguridad queda manifiesta. Un complot para hacerme callar. Todo está permitido si se debe necesariamente tapar la boca a quien conoce lo que no se debe decir, lo que no se debe saber. Se le debe callar. Se debe callar una verdad que distorsiona los proyectos de aquellos que están dedicados al dominio y al disfrute de la ignorancia. El injusto y diabólico complot contra mi persona y contra mi obra sensibilizadora sobre la realidad de los UFO y de su profundo significado moral, social, científico y religioso está sin lugar a dudas destinado a caer de mi parte. El tiempo es más galante que el hombre y quien vivirá lo verá. Yo ya he visto y este sufrimiento temporal me pesa poco, aunque el epílogo deba ser mi regreso, premio a una dura pero fecunda fatiga por una humanidad sufriente, mantenida ciega y sorda por quien tiene todo el interés en que permanezca así. Cárcel de Catania, celda número 5.